Aquí estamos en el foro de los frijoleros, por alguna manera. Sí, ¿cuál es tu opinión respecto a la determinación que hubo aquí o no hubo acuerdo respecto al precio objetivo? Lo que pasa es que la propuesta que traían de 14.50 por kilo, los productores no estuvieron de acuerdo. Quieren que se les suba un poquito más para sacar los costos de producción. Eso es. Porque ahorita pues realmente lo que son los costos de diésel, fertilizantes y demás, ¿verdad? Refacciones, entre otras cosas, es muy poquito lo que se le está pagando al kilo de frijol. ¿Cuál sería el precio que de alguna manera tendría que ser fijo? Para de alguna manera hablar de un precio de garantía como se hablaba antes cuando la CONASUPO era la que controlaba esto. Alrededor de 17 pesos para arriba. Sí, ¿y cuál es el subsidio que les han ofrecido después de ese precio? 14.50 fue la oferta que trajeron. Y los productores no están de acuerdo, ¿verdad? Que lo que quieren es que se le aumente más. A ver, para entender y la audiencia le entienda, el precio objetivo que ustedes de alguna manera necesitan que sea adecuado para para sacar los costos, ¿cuál sería? De 17 pesos. Perfecto. Bien, muchas gracias. ¿Usted es un productor? Sí, así es. ¿Cómo se llama? Jesús Rubio. Gracias, señor.